la titulada Xuntos Facemos a Paz. Pero se llega desde este colegio, prestando poca atención, esto es muy serio. Y vos explica que a guerra y a paz, en primer lugar, Pablo nos dirá que a guerra y a paz. A guerra es cuando hay unos malos que dan miedo, y a paz es cuando no pasa nada. Vuelve Pablo, ahora el doctor dirá que para él la guerra es la paz. La guerra es cada un peligro me comió sin más, ahora yo más. Y a mí no me va a gritar, ya empezó la guerra, ya empezó la guerra. Y la paz es cuando yo me quiero dormir, a mí mi mamá coge, me da médicos y ya me duro. En tercer lugar, Brecht nos dirá que la guerra es la paz. A veces una bomba muy grande que fai boom y morre gente. A paz es cuando ya se acaba. Ahora, en cuarto lugar, Adrián nos dirá que la guerra es la paz. La guerra es cuando peleamos y quitamos los juguetes. Y la paz es cuando lo tenemos mucho. En quinto lugar, Teo nos dirá que la guerra es paz. La guerra es cuando las personas tienen el mismo territorio. Y la paz es cuando se llegan a una cosa. Ahora cogemos todas las manos y decimos: ¡No a la guerra! ¡Sí a paz! Está muy bien saber lo que significa paz. Pero si queremos vivir en paz, lo que tenemos que hacer, además de conocer y aprender, resolver los conflictos, os resulta en una escuela. Sin recorrer ayer, dejamos un ejemplo. La primera causa de conflictos es la escuela en el patio. Es que no necesitamos un juguete. A otro compañero se pregunta: ¡hombre! Otro pásase y peleamos. ¡Imos medo! Imos realizar una escena que consiste en que un neno está a xogar tranquilamente y ven otro neno a querer xogar con su juguete. Imos velo. Acción. Que veñan os actores. Sabedes o que tenes que facer? Sí. Pois entón acción. A continuación, íbamos a enseñaros cómo se tira un xoguete. Cuando queirades un xoguete que teña otro neno, non yo quité de deberes rendir yo todas as cousas. Pídanse por favor. É meu! Non, é meu! É meu! Non, é meu! Corten, corten! Esto es increíble, pero no sabía de eso que tenías que hacer. Sí. Papá, fíjese, lo muy mal. Así no avanzas nada. O primero no puede quitarle nada a otro. Por la fuerza, nunca pedido. Y el segundo no debe responder pegando, ¿entendés? ¿No? Sí. Imos volver a repetir esta escena para ver si ya sale mejor. ¿Sabéis cómo se pide un juguete? Toma segundo, vamos a grabar. A continuación, íbamos a enseñaros cómo se pide un juguete. Cuando quitéis un juguete que tenga otro niño, no yo quité de ver desperdicio de estas cosas. Piensen, por favor. Corten, corten.
primero no puede quitarle nada. El segundo no debe frustrarse porque otro le quita. Debe aprender a decirle por el último. Debe de repetir a escena a escena. Imos repetir otra vez esta escena para ver si ya sabe mejor. ¿Sabéis cómo se pide un show de que toma tercera? A continuación, íbamos a enseñaros cómo se pide un choguete. Cuando queréis un choguete que tenga un terreno, no lo quitéis, debéis pedir yo todas las cosas. ¿Piensas? Ya, una perla. ¿Dejas mío de jugarlo? ¡No! Por favor. Pedí más. ¡Alto! ¡Corten! Isto é increíble. Pero non sabíades o que tiñades que facer. Sí. Ten razón, señor director. Cando quilades un xoguete, tenéis que pedir con amabilidade que persona autorizarse e non chorar. Vamos a repetir esta escena para ver si ya sabe mejor. ¿Sabéis cómo se pide el juguete? Toma tercera, toma cuarta. A continuación, vamos a enseñaros cómo le doy un juguete. Cuando queréis un juguete que tenga un terreno, no lo quité desde vez de pedirlo. Todas las cosas, silencio por favor. Dejas mi otro show. ¿Tú qué me dices a mí? Nada, yo no tengo show. Pues entonces no te lo dejo. Pues me tenéis que dejar. Pues no quiero. Alto, corten. Esto es increíble. Yo voy a dimitir. Muy mal, se echó por ti con una amabilidad, ¿por qué no me dejas? Porque luego no puedo sacar, yo. Es un choguete. Traede otro choguete para que pueda cambiar por lo otro. ¿Sabes cómo se pide un choguete? Toca cuarta. Vamos a grabar. Quinta. A continuación, vamos a enseñaros cómo se pide un choguete. Lo que yo deseo es que te quede en otro reino, no yo quité de ver, pedirte todas las cosas. Pienso, por favor. Por favor. Sí, ¿quieres que salgamos los dos? Sí.